Hare Krishna, bienvenidos. Muchas gracias, Chitra Prabhu, por tomarte el tiempo para estar con nosotros, con el Centro Cultural Hare Krishna Paraná. Bueno, hoy tenemos entonces Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita. Perdón, entonces tenemos el capítulo 9, pero como la otra clase del otro mes fue el capítulo 8, tenemos algunas preguntas que podemos ir contestando entre todos, si les parece bien, Alejandro. A ver si algo se acuerda dentro de las posibilidades que tenemos. Dice la pregunta del capítulo 1, dice, del capítulo 8. ¿Por qué es importante lo que pensamos antes de morir?
¿Cuál de estas respuestas es Alejandro? Porque lo recordamos puede traernos paz, porque lo recordamos puede agitar la... ¿Por qué lo que recordamos puede agitar la mente? Porque si recordamos a Krishna, volvemos con él. ¿Cuál de las preguntas es de las Porque respuestas? si recordamos a Krishna, volvemos con él. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se debe meditar en Krishna? ¿A través de la adoración de los semidioses, de la adoración de los de los semi, no, está escrito así, de los semidioses, pensando en él como la suprema persona suprema, pensando en él de manera impersonal como una luz? Pensando en él como la persona suprema. Muy bien. ¿Qué características tiene el mundo espiritual? Que se crea al comienzo del universo, es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza. Es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartir. Hare Bueno, Krishna. estamos preparados para el capítulo del capítulo 9, que es el conocimiento más trascendental. Bueno, en primer lugar, como siempre, agradezco a Dhanupal Prabhu que organiza estos encuentros y es una alegría estar con todos ustedes hablando del Bhagavad Gita tal como es. Y también, obviamente, agradezco a los miembros de nuestra comunidad que están presentes hoy de manera sincrónica y a los que estarán presentes a través de YouTube o a través de las diferentes redes sociales de manera diacrónica, ¿sí? Vamos a abordar el estudio del capítulo 9 del Bhagavad Gita, tal como es, el conocimiento más confidencial, pero primero quiero ofrecer mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual. Om Magyana Timiranda Siyakyanandana Shlakaya Chakshu Kumilitandana Tasmai Sri Guru Namaha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shriya Advaita Gadadhara Shriya Adivore Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Ram, Ram. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, disculpen que tengo muy poquita voz. Antes de comenzar a abordar los núcleos temáticos del capítulo 9, vamos a recordar todos juntos las partes importantes del capítulo 8, Alcanzando al Supremo. En el capítulo 8, Arjuna comienza preguntando qué es Brahman, qué es el ser, y Krishna da toda una serie de respuestas en forma de definiciones, y específicamente se destaca en este capítulo que lo que pensamos al morir determina nuestra próxima vida. Por lo tanto, es fundamental recordar a Krishna al momento de la muerte, porque así volvemos con él. Por eso en el capítulo 8 encontramos textos específicos que hablan acerca del modo concreto en que debemos meditar en Krishna día a día, porque lo que pensamos durante la vida se acumula e influye en lo que pensemos al momento de la muerte. Y si al momento de la muerte el pensamiento es material, tenemos que reencarnar en el mundo material. Pero si durante nuestra vida pensamos en Krishna, hay altas probabilidades de que podamos recordar a Krishna en el momento de la muerte y así, al recordarlo en ese momento, no tenemos que tomar un nuevo cuerpo material y volvemos con él. Por eso también en el capítulo 8 se habla del proceso de liberación. Y también se hace referencia a que no existe ninguna posición dentro del mundo material donde la felicidad sea completa e ininterrumpida. ¿Sí? Desde el planeta más bajo hasta el planeta más elevado, nos encontramos con las diferentes complejidades de la existencia material. Pero esas complejidades no existen en el mundo espiritual, donde todo es eterno, pleno en conocimiento y bienaventurado. Entonces, en el capítulo 8 se habla de los momentos auspiciosos e inauspiciosos en los que un yogi puede dejar el cuerpo, pero se explica también que el Vaishnava es trascendental, tanto lo auspicioso como lo inauspicioso, y que quien practica el proceso de Bhakti Yoga recibe también los beneficios que alcanzan los practicantes de otros procesos de yoga, pero además alcanza un beneficio mucho más elevado, que es la perfección del estado de conciencia de Krishna.
Muy bien, con esta breve síntesis de los puntos importantes del capítulo 8, ya tenemos la base armada para comenzar el capítulo 9. Si alguien quisiese profundizar en los temas del capítulo 8, pues lo invitamos a ver los videos de las clases anteriores. Bien, entonces el capítulo 9, titulado El conocimiento más confidencial, comienza haciendo referencia a Krishna específicamente en relación con este título a la importancia que tiene el conocimiento trascendental. Krishna comienza este capítulo 9 diciendo que va a exponer un conocimiento que es confidencial y que este conocimiento tiene la característica de que nos libera del sufrimiento de la existencia material y que este conocimiento no es cualquier tipo de información, sino que es el rey de la educación porque nos brinda una percepción directa del ser y se practica con alegría. Luego de este núcleo temático, que le da mucha importancia al conocimiento trascendental, encontramos este conocimiento confidencial, que es el conocimiento específico acerca de la naturaleza y de las cualidades del absoluto. Es decir, a través de este conocimiento confidencial podemos comprender qué características tiene Krishna. Entonces, en el texto 4 del capítulo 9, él dice, yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí. Luego, en el texto 5, y sin embargo, todo lo creado no descansa en mí, he ahí mi opulencia mística, aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes, y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Y nos encontramos con toda una secuencia de textos donde Krishna está explicando este conocimiento confidencial acerca de su naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, en el texto 8, él dice, todo el orden cósmico está supeditado a mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente una y otra vez y por mi voluntad al final es aniquilado. El texto 10 es muy importante. En esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles por orden suya. Esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Entonces, este capítulo 9 va en diferentes shlokas abordando núcleos temáticos que están comunicados entre sí, y en este caso nos encontramos con un conjunto de textos que hablan de las diferentes cualidades de Krishna en relación con la naturaleza material, las acciones y toda una serie de aspectos filosóficos que son muy importantes. Luego nos encontramos con otro núcleo temático en el que Krishna establece la diferencia entre los devotos, los no devotos y también los impersonalistas. Entonces, en el texto 3 se afirma, aquellos que no son fieles en este servicio devocional no pueden alcanzarme, oh conquistador de los enemigos, por lo tanto ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte en el mundo material. Y acá hay un punto filosófico muy importante, en el texto 11 y 12, Krishna dice algo que hay que destacar. Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como el Señor Supremo de todo lo que existe. Y aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades fruitivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados. Es decir, hay personas con muy poco conocimiento filosófico que consideran que cuando Krishna desciende a este mundo, él toma una forma material. Y también suponen que hay una realidad trascendental más allá de Krishna. Pero esto es incorrecto. Como Krishna afirmaba en capítulos anteriores,
Él dice, no hay verdad superior a mí y todo descansa en mí como las perlas enhebradas en un hilo. Cuidado con estos que consideran que en Krishna la divinidad se vuelve antropomórfica. No, 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 no. Krishna siempre tiene una forma que es personal y eterna. No es que Krishna asume una forma cautivado por la materia o por el karma o algo así. La forma de Krishna es eterna, plena en conocimiento y en bienaventuranza. Entonces, luego Krishna está describiendo a los Vaishnavas y a los impersonalistas. Texto 13. Oh hijo de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas que hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios original e inagotable. Es decir, bajo la influencia de la energía ilusoria, bajo la influencia de Maya y de la ignorancia, uno no comprende que la suprema personalidad de Dios tiene una forma eterna. Ahora bien, los trascendentalistas más elevados, los Vaishnavas, no están bajo la influencia de la energía material o de la energía externa, sino que están protegidos por la energía interna, por la energía espiritual de Krishna. Y por eso tienen un conocimiento claro acerca de la naturaleza del Señor Supremo, en el sentido de que eternamente es una persona. Y por eso siempre están ocupados en servicio devocional. En el texto 14 se explica cómo es el servicio al que se dedican los Vaishnavas. Siempre cantando mis glorias, dice Krishna, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí. Estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Entonces, acá se está haciendo referencia específicamente al proceso de Bhakti Yoga que practican estos trascendentalistas que técnicamente son conocidos como Vaishnavas. Sin embargo, en el texto 15, Krishna explica que hay otra clase de trascendentalistas que no son devotos. Otros que hacen sacrificio mediante el cultivo de conocimiento, adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Acá está haciendo referencia a los impersonalistas, aquellos que han adquirido conocimiento trascendental, pero que su conocimiento no es tan avanzado y que pueden llegar únicamente a comprender que el Supremo es una entidad abstracta, inmanifiesta a los sentidos materiales, omnipresente y de carácter impersonal. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam, el capítulo 3 del canto 1, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Hay una descripción de todos los avatar o las formas del Señor Supremo en el rango de Vishnu Tattva que descienden a este mundo material para cumplir con diferentes propósitos, ¿sí? También hay almas que no son la suprema personalidad de Dios, pero que también descienden a este mundo material con algún tipo de propósito que cumplir. Y también se habla de la forma universal, que se menciona justamente en este capítulo 9, texto 15 del Bhagavad Gita, tal como es. El Srimad Bhagavatam dice que identificar a Krishna con diferentes partes del universo material y con planetas de este mundo y con formas que podemos ver en la Tierra, como montañas, ríos, árboles, nubes, la brisa, el sol y todo lo demás, identificar diferentes partes de este mundo material como diferentes partes del cuerpo de Krishna. Explica el Bhagavatam que es algo imaginario. Y es imaginario porque Krishna nunca tiene cuerpo material. Sin embargo, es importante la meditación en la forma universal para aquellos que todavía no tienen una concepción personal de la verdad absoluta. Entonces, de a poco, meditando panteísticamente en el universo y en las diferentes partes del universo, uno eleva gradualmente su conciencia paso a paso. Y desde esa meditación panteísta, reconociendo en el universo material diferentes partes de la divinidad, aunque la divinidad no tiene un cuerpo material, podemos elevarnos gradualmente a una meditación superior en la forma eterna de pleno conocimiento y bienaventuranza de Krishna mismo. Esta forma Satchit Ananda Vigraha. Entonces,
En este capítulo 9 hablamos primero de la importancia del conocimiento confidencial acerca de la naturaleza de Krishna. Hablamos, ¿sí?, también acerca de las diferentes clases de personas, los no devotos, los impersonalistas, los devotos. Y también en este capítulo 9 hay una descripción de conocimiento acerca de las opulencias y las manifestaciones de Krishna en este mundo. Son muchísimas, no las voy a leer todas, pero sí voy a mencionar algunas de las más destacadas. Como nosotros sabemos, en la antigua cultura védica de la India estaba recomendado el yagya, el sacrificio, ¿sí?, como una forma de elevar nuestra calidad de vida. Y Krishna dice en relación con esto en el texto 16: Mas yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Bueno, específicamente esto está haciendo referencia al marco de la cultura védica y está haciendo referencia a cierto tipo de ofrendas y a ciertos tipos de enseres, de objetos que se requieren en la práctica del yagya, específicamente del sacrificio de fuego, ¿sí? Entonces, también Krishna está diciendo en el texto 17: Yo soy el padre de este universo, la madre, el sostén y el abuelo. Yo soy el objeto de conocimiento, el purificador y la sílaba Om. Yo soy también los Vedas, el Rig, el Sama y el Yajur. Después, en el texto 20, Krishna dice: Oh Arjuna, yo doy calor y yo retengo o envío la lluvia. Yo soy la inmortalidad y también soy la personificación de la muerte. Tanto el espíritu como la materia está en mí. Bueno, hay muchas más manifestaciones de Krishna dentro de este mundo, solamente he mencionado algunas. También en este capítulo 9, Krishna está hablando de los karmis. ¿Qué entendemos por karmis? Lo que Prabhupada traduce como trabajadores fruitivos. ¿Qué son trabajadores fruitivos? Aquellos que siguen la sección karma kanda de los Vedas. Aquellos que siguen el ciclo de rituales y sacrificios con objetivo de complacer a los semidioses y elevarse a planeta celestial. Entonces, en el texto 19 en adelante se está hablando de estos seguidores ritualistas de los Vedas. 19. Aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma buscando los planetas celestiales me adoran indirectamente. Al purificarse de las reacciones pecaminosas, ellos nacen en el piadoso y celestial planeta de Indra, donde disfrutan de deleites divinos. ¿Sí? Bueno, hay muchos textos más. En el 23 dice: Aquellos que son devotos de otros dioses y que los adoran con fe, en realidad me adoran únicamente a mí, o hijo de Kunti, pero lo hacen de un modo equivocado. Bueno, el texto 25 es categórico. Aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre semidioses. Aquellos que adoran antepasados irán a los antepasados. Aquellos que adoran fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres. Y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. Entonces, lo que tenemos que entender es que no es todo uno. Lo que tenemos que entender es que en los Vedas se recomiendan diferentes niveles de adoración en función de la influencia de las modalidades en cada uno de nosotros. Entonces, personas muy, muy bajas, influidas por la modalidad de la ignorancia, practican ritos religiosos en donde se adoran fantasmas y espíritus de personas fallecidas, pues esa gente no va a ir con Dios. Esa gente va a ir con la clase de entidades que adoran. E incluso aquellos que adoran semidioses, como Indra, como Vibhavan, y tantos otros semidioses del panteón védico, tampoco van a ir con Krishna. Van tras acumular actividades piadosas, van a ir con los semidioses. Quien adora exclusivamente a Krishna, tras la muerte y alcanzar la liberación, va con Krishna. Pero solo quien adora a Krishna, no el adorador de semidioses. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que no es todo uno, que no todos los caminos conducen a Roma en la vida espiritual, que tenemos que ser muy selectivos respecto de cuál es nuestro objeto de adoración, porque hacia ese objeto vamos a ir. Entonces, no es, como creen algunos,
que podemos hablar a Shiva, o a Vishnu, o a Krishna, o a Indra, o a Agni, que todos vamos a alcanzar la misma meta. De ninguna manera. Un Vaishnava puro no adora a semidioses. Un Vaishnava puro dedica su amor de manera exclusiva a la Suprema Personalidad. Bien. Desde el texto 22 en adelante, Krishna introduce otro núcleo temático donde específicamente habla a los Vaishnavas. Entonces, texto 22. Pero aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Texto 29. Yo no envidio a nadie, ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos, pero todo aquel que me presta servicio con devoción, dice Krishna, es un amigo y está en mí, y yo también soy un amigo para él. Texto 30. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Texto 31. Prontamente él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. Oh hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto nunca perece. Entonces, bueno, luego Krishna sigue hablando de las características de las personas que se entregan a él. Entonces, por último, encontramos un núcleo temático final en el que Krishna dice que todas las actividades que hacemos los seres humanos deben ejecutarse con devoción hacia Krishna, ocupando la mente en él, porque eso nos va a liberar. Texto 26. Si alguien me ofrece con amor y devoción una fruta, una flor, agua, yo la aceptaré. Texto 27. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, y todas las austeridades que realices, hazlas, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. 28. De este modo te liberarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos e inauspiciosos. Krishna está diciendo con esto que cuando lo que comemos lo ofrecemos a él, que cuando trabajamos le ofrecemos el resultado a él, que cuando regalamos algo primero se lo ofrecemos a él, ¿qué está ocurriendo? Nos liberamos del karma reactivo. Estamos cortando el ciclo kármico de acción y reacción en función de reacciones auspiciosas o inauspiciosas, favorables o desfavorables. Porque hacemos de todo una ofrenda a Krishna. Y él aclara en el texto 21, con la mente fija en mí y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Y el texto 34 es categórico. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este capítulo. Respecto del conocimiento que nos da el Gita, este conocimiento no se puede alcanzar cuando competimos con Krishna, sino que este conocimiento se alcanza cuando uno es amigo y devoto de Krishna. Para obtener este conocimiento confidencial, hay que tener una actitud favorable hacia Krishna. Y este conocimiento no es teórico, este conocimiento no es acumulación de datos, este conocimiento es el medio para poder dar la percepción directa del ser, para poder comprender por realización interna que no somos el cuerpo material, sino almas espirituales. Y como todos sabemos, este conocimiento trascendental del Bhakti Yoga, entre el canto del Maha Mantra Hare Krishna, se practica con alegría. En cuanto a las cualidades de Krishna,
Krishna es el origen de todo, es omnipresente, es el controlador supremo. Los mundos materiales se manifiestan cíclicamente a partir de su energía, aunque él es trascendental. Y no hace falta que imaginemos cómo es Krishna. No hace falta plantearnos hipótesis acerca de Krishna, porque en este capítulo 9 él se está autodescribiendo y nos da un conocimiento perfecto de sí mismo. En cuanto a los no devotos, a ellos no les interesa el servicio devocional. Se sienten atraídos por opiniones ateas. Muchas veces, al percibir las complejidades de la existencia, se frustran porque sus actividades son materiales, porque no tienen anclaje en lo divino. Y en algunos casos, algunos de ellos se burlan de Krishna por considerar que la divinidad es impersonal y que la manifestación física de Krishna es algo ilusorio o producto de Maya. Entonces, en cuanto, y obviamente esta clase de no devotos quedan atrapados dentro del ciclo de nacimiento y la muerte. En este proceso de nacer, de enfermar, envejecer y morir por su carencia de conocimiento. Y respecto a los impersonalistas, ellos adoran al Señor como el omnipresente. Algunos de ellos conciben al Señor Supremo en su forma universal. Consideran que el Supremo se diversifica en muchos dentro de este mundo. Y el tipo de sacrificio que ejecutan es el cultivo del conocimiento trascendental. En cambio, los devotos no están engañados, están protegidos por la naturaleza divina que nos permite comprender cabalmente quiénes somos, quién es Krishna y cómo revivir nuestra relación con él. Y con la comprensión que nos da esta naturaleza divina de que Krishna es el origen de todo, los Vaishnavas se ocupan en el servicio devocional cantando, recordando, ofreciendo reverencias, oraciones, etc. En cuanto a las manifestaciones de Krishna en este mundo material, él es el conocimiento védico, él es el sacrificio, él es la parafernalia del sacrificio, él es los mantras que se pronuncian en el momento del sacrificio. Él es padre, madre, abuelo, amigo y el amigo más querido para los Vaishnavas puros. Entonces, el punto es que cuando uno practica vida espiritual, muchas veces uno se siente incompleto. Uno lee las yastras y ve los altísimos estándares que tienen los devotos puros. Pero sin embargo, aunque todavía no seamos devotos puros, en este capítulo 9 Krishna está diciendo algo muy alentador, que todo lo que nos falte en la vida espiritual, él lo va a asignar para nosotros. O sea, en todos los hechos de la vida de un devoto, incluso para los que somos neófitos, si queremos avanzar, todo lo aparentemente casual para la persona que no tiene conocimiento filosófico, el devoto lo ve como algo causal. Todo lo que sucede en nuestra vida es objeto de aprendizaje. Todo lo que sucede en nuestra vida es una oportunidad de elevar nuestra conciencia. O sea, estemos donde estemos, seamos brahmacharis, o grihastas, vanaprastas o sannyasis, vivamos en un templo o en nuestra casa, o trabajemos como intelectuales o trabajadores manuales, en la alegría que vivimos día a día, en la tristeza que vivimos día a día, en la victoria que logramos día a día, en la derrota que a veces experimentamos día a día, en realidad detrás de eso está Krishna, porque él a través de eso está trayendo lo que nos falta como devotos. A través de todos los eventos de la vida podemos aprender. Detrás de todo lo que ocurre hay una lección. Y si la aprendemos, estamos un paso más cerca de Krishna. Seamos quien seamos y vivamos donde vivamos. Lo único que tenemos es que estar atentos. Hay que ver filosóficamente la vida. Hay que ver la vida con la luz que nos da el conocimiento trascendental. Y ahí todo, lo agradable, lo desagradable, la historia, la derrota, aquellas cosas que para los que no tienen pensamiento filosófico pueden parecer azarosas o casuales, en realidad son causales. Porque todo ocurre con el motivo de que podamos aprender de esa situación y así estar más cerca
de la misión central de la vida humana, que es volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Por eso Krishna dice, Él nos preserva lo que tenemos, pero a su vez también nos da lo que nos falta. El problema es que a veces no estamos atentos, a veces queremos el avance en la vida espiritual de una manera romantizada, de una manera neófita, de una manera caprichosa, pero Krishna nos enseña a su propia manera. Y lo único que hay que hacer es leer mucho las shastras, escuchar muchas clases, cantar bien las rondas, ofrecer alimentos, estar en contacto con otros Vaishnavas, asumir la responsabilidad de tener un servicio regular, y ahí Krishna, como Paramatma, va a fluir. La conexión que uno como Vaishnava tiene como Paramatma es enorme. ¿Por qué? Porque Paramatma nos está mostrando dónde hay un aprendizaje, dónde hay una lección. Y una vez que superamos esa lección, ya pasamos otra. Y eso que tenemos, Krishna lo preserva. Y eso que nos falta, Krishna lo provee. Y como Paramatma nos permite entender qué nos está proveyendo. Como Paramatma, Él nos da los ojos para ver detrás de cada evento aparentemente casual o azaroso la causalidad, un acto providencial, un acto en el cual uno, si está atento, eleva su conciencia y se siente cada vez más conectado a Krishna, incluso los que somos neófitos, como es mi caso. Entonces, hay que estar muy atento a la vida espiritual y no romantizar. Ay, yo quisiera aprender sentimentalmente de esta manera. Vas a tener la escuela que te toca, vas a tener la escuela que necesitas. Y eso va a estar ahí. Y cuando eso aparece ahí, uno siente que con Krishna hay una relación personal. Que esto no es teoría, no es hipótesis, no es abstracto. Hay una relación personal. Paramatma está en el corazón, sabe específicamente qué nos falta y construye específicamente, él como controlador supremo y como tiempo eterno, el tipo de obra de teatro a nuestro alrededor, el tipo de escenario a nuestro alrededor, para que específicamente aprendamos nuestra lección. Y en eso uno percibe que Krishna no es únicamente la causa de todas las causas, sino que Krishna es el mejor amigo de todas las entidades vivientes. Y que no se relaciona únicamente con los gopas y con las gopis en Goloka Vrindavan. También se está relacionando con nosotros. También se está ocupando de nosotros. Y está en nosotros desarrollar esa visión para poder percibirlo del día a día. Y así avanzar en la vida espiritual. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Ya, Om gracias. Shanti. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, Hare Krishna. Bueno, ya la veo a Valentina, así que la primera pregunta, Valentina. Valentina, Facundo, Hare Krishna, ¿cómo están? Haribol. Hare Krishna, mucho gusto. Muchas gracias, Prabhu. Nos conectamos un poquito tarde, pero en el momento indicado, por lo menos para mí en este momento de la vida espiritual, la verdad, muchas gracias por el esfuerzo de dar la clase. Se nota que estaba transitando alguna situación física y así todos pueden ir con mucho énfasis y de una forma muy bonita. Yo quería consultarle, y es una pregunta que me ha dado vergüenza hacer hasta este momento, porque me parece que es como algo muy básico, pero la voy a hacer porque justo leyó el texto de aquel que me ofrece una flor, una hoja, agua, con amor y devoción. Ya hay veces que no llego, por ejemplo, a ofrecer, no sé, que compro algo y sé que no está hecho por mí, pero igual quiero ofrecérselo, es una bolsa de papas fritas. No sé, o por ejemplo, me hice un yogur ahora con avena y frutas, y entonces por ahí hago lo de ofrecer como diciendo Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, pensando que lo ofrezco con amor, pero no sé si eso es correcto o no como forma de ofrecer. Y yo ya me estoy quedando tranquila en que lo ofrezco de esa forma y no, y es algo mal aprendido por mí. Quería consultarle con respecto a eso. Bueno, gracias por tus palabras, Valentina. Reverencia.
Y gracias a ustedes que me aguantan a pesar de todos mis defectos. Tienen ese, siempre esa característica que me dan la oportunidad de estar con ustedes. Así que el agradecido soy yo. Bueno, esto mismo como me planteaste, esto mismo también lo planteé yo en la década de los 90, al que en ese entonces era el comandante del Templo de Buenos Aires en la calle Andonaegui, que es Prauda Itiella, el devoto que traduce las clases que les da a ustedes y la Krishnakshetra, estas clases sobre ética animal. ¿Sí? En ese momento Itiella era el comandante del templo y yo le dije lo mismo porque, a ver, en el lugar donde yo me formé, no me formé en el templo, no me formé en un lugar del interior, ahí comenzó mi vida. No era una comunidad grande de devotos, en un grupo chico. Y así. Entonces, ¿qué pasa? A mí me habían enseñado que si yo no cocinaba, no podía ofrecer. A mí me habían enseñado eso. Entonces le expliqué eso a Itiella Prabhu. Bueno, yo era adolescente en ese momento, vivía con mi familia. Tenía chico, tenía 16 años cuando comencé. Entonces le comenté eso. Bueno, si yo entonces no cocino, no puedo ofrecer. Me dijo, no, 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 no. Yo cito a Itiella Prabhu. Lo ideal, por supuesto, es que uno cocine. Eso es lo ideal. No es que vamos a bajar el estándar. Uno debe cocinar alimentos lacto-vegetarianos. Cuando uno cocina, no prueba lo que cocina, porque uno lo va a ofrecer a Krishna. Entendemos lo que dice el Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 29, Bhoktaram Yagya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram. Krishna dice que yo soy el disfrutador supremo de todo sacrificio de austeridad. Soy el controlador supremo de todos los planetas y semidioses, y soy el mejor amigo y bienquerente de todas las entidades vivientes. Entonces, cuando lo ideal es que nosotros cocinamos alimentos lacto-vegetarianos con la conciencia de que eso no es que yo me voy a comer esto y voy oliendo, qué rico, esto va a estar espectacular. No, no, yo estoy cocinando pensando que lo voy a ofrecer a Krishna. O sea, hacemos de la cocina una ofrenda, ¿sí? Entonces, uno mismo cocina alimentos lacto-vegetarianos, no va probando lo que cocina y se lleva la comida a la boca, ni eso aboga. Uno cocina para Krishna, con la conciencia de que lo va a ofrecer. Ahora, si uno no cocina, como por ejemplo uno pasa, que está en un viaje, compra un paquete de papas fritas o un paquetito de maní, también hay que ofrecerlo a Krishna. Claro que hay que ofrecerlo, ¿sí? Mientras que sea el acto vegetariano, claro que hay que ofrecerlo, aunque uno no haya cocinado. Sí, ese punto es muy importante. Obviamente, primero tenemos que conocer bien el estándar. Cocinar en casa, con las ollas limpias, con la mesada limpia, como decíamos bien, no probando lo que uno cocina, porque uno aprende, se arruina si uno lo prueba. Pero incluso si uno no está en casa y uno compra algo en la calle porque está trabajando, como muchos nos pasa, estamos en el día a día afuera. Bueno, uno se fija que lo que compra no tenga carne, no tenga grasa animal, unas papas fritas, un maní, y también se ofrece eso a Krishna. Unas frutas, estamos ahí, pasamos por una verdulería, unas bananas, también se ofrece a Krishna, ¿sí? Aunque no lo hayamos cocinado nosotros. Ahora, ¿cómo ofrecer, Valentina? Bueno, hay muchas formas de ofrecer, ¿sí? Recuerdo que un día estábamos en el templo, ahí los bhaktas, los no iniciados, entonces habían traído unas uvas al templo. Y un devoto tenía un racimo ahí de uvas. Estábamos ahí con Daitiya Prabhu y el devoto dijo que era un bhakta: Krishna, ¿querés esto? Y después quería ofrecerlo. Dijo, y le dijo: no, ya está ofrecido. O sea, se puede ofrecer de manera casual, pero también hay un estándar para ofrecer. ¿Sí? Hay un estándar para ofrecer. Vos, ¿estás refugiada en algún gurú o todavía no tenés gurú formal? Tengo Shiksha Guru y estoy esperando a ver si me dan refugio. Bueno, entonces, cuando tu maestro te dé refugio, se ofrece así. Mientras no tengas refugio, la ofrenda es así. Cuando vos tenés el plato de alimento ya cocinado o lo compraste, tenés una imagen, un cuadrito, un altarcito sencillo, con fotos, con imagen en tu casa. Entonces, primero se pronuncia el pranati del maestro. En mi caso,
Primero, el Pranati del Maestro. Si todavía no te dieron refugio, tu Pranati es Namaste Saraswati Devi. O el mantra del maestro o el mantra de Prabhupada. Después de eso, un mantra del señor Chaitanya. Namo Krishna Prema Pradayate. Krishna Ya Krishna Chaitanya Namne Gobra Krishna Maha. Y después un mantra Krishna. Namo Brahmanya Devaya Gobra Krishna Ya Gominda Namo Namah. Y uno pide al maestro espiritual internamente que le ofrezca a Krishna esos alimentos. Esa es la forma formal. Hay formas informales. Pero cuando uno está en casa y está tranquilo, es mejor hacerlo de manera formal. ¿Sí? Es decir, si en tu casa tenés una imagen de Prabhupada, un cuadrito del señor Chaitanya, una imagen de Krishna, Radha Krishna o Krishna Balaram, pones el plato y el vaso. Siempre se ofrece con un líquido. Nunca solamente comida sólida, siempre con líquido. Y bueno, y eso es básico. Después se pueden elevar los estándares, pero ese es el nivel básico. Para ti del Guru, del señor Chaitanya y de Krishna. Muchas gracias, Prabhu, muy claro. Gracias. Hare Krishna, Prabhu. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Facundo? Aribol, Prabhu. No, no tengo una pregunta, pero le quería agradecer a Prabhu Chitrak. Yo soy medio fan de las clases de Chitrak. Cuando cocino a la mañana pongo alguna clasecita ahí y la verdad que están muy buenas. Me parecen muy claras y tiene una forma de transmitir el conocimiento muy, muy amena. Así que bueno, aprovecho para agradecerle el servicio de subir las clases. Gracias, Aribol. Bueno, Facundo Prabhu, el agradecido soy yo. Te quiero comentar algo que es hermoso. Después se lo voy a mandar a Prabhu de Nupal para que lo comparta. Empecé un servicio nuevo. Estoy subiendo al canal de YouTube clases de Shila Prabhupada traducidas a español. Estoy subiendo clases de Prabhupada. ¿Vos tenés clases de Prabhupada, Facundo? No, no, no tengo. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Cuando termine la clase, le voy a pasar la playlist a Prabhu de Nupal. Él la puede compartir con ustedes. Por ahora hay nada más que 6 o 7 clases. Pero cada día por medio estoy transformando los archivos y subiendo esas clases de Prabhu. Así que ahí te mando eso. Y después también, si te gusta, Facundo, te envío una playlist también con clases mías que, si te gustan, también te pueden servir. Y de paso les comento algo. Y de paso Buenísimo. les comento algo. Estamos en un ciclo de diálogos con Prabhu Parampadam. Él tiene un canal de YouTube muy valioso, que es, ¿cómo se llama el canal de Parampadam Prabhu? Pues, Cultura del Bhakti. Cultura del Bhakti. Estamos teniendo una serie de diálogos. Ahora estamos hablando sobre inteligencia artificial. Mañana va a haber un en vivo sobre eso, 6:30 de la tarde. Ah, Y en bueno. un momento me puse a pensar, digo, ¿cómo todo esto que estudié inteligencia artificial, cómo lo puedo de alguna manera transformar en Bhakti Yoga? Y empecé a componer música con inteligencia artificial. Así que le voy a mandar también los playlists a Prabhu de Nupal. Ya compuse una playlist con música devocional en música electrónica bailable, estilo Eurodance. Wow. Compuse otra con estilo punk melódico y otra en power metal. Y todas letras devocionales con el mantra Hare Krishna. Así que también les voy a enviar la música para. De hecho, yo antes de la clase estaba escuchando. Estaba poniendo el tila que estaba escuchando ahí en YouTube un poquito de música. Así que la inteligencia artificial nos dio este poder místico de los que no podemos tocar ni siquiera, no sé, la pandereta, podamos hacer música, como en mi caso.
¿Qué le iba a Sí, decir? tenemos que tener todos los medios posibles para avanzar de Bhakti Yoga. Exacto. Yo tenía algo para decirle, compartirle a todos, ¿no? Giriraj Swami tiene un problema de salud muy grande, que es demencia senil, así, creo que sí, esa sería la demencia senil. Está en un estado bastante complicado porque pierde la memoria, se confunde, tiene un montón de situaciones bastante inauspiciosas en un sentido, y ahora que estábamos leyendo el 33, el 30, 30, 31, 32, 34, entonces uno puede decirle de la mejor forma, y eso es lo que nos pidieron los hermanos espirituales de ellos, y que podamos difundirlo, para que pueda estar más tranquilo en un estado así, porque el estado ese quiere decir que en momentos pierde la memoria y en momentos le vuelve la memoria. Entonces, cuando se le vuelve la memoria, entra en una depresión. Así que es todo un problema de circunstancias y situaciones bastante complejas. Entonces, los maestros espirituales, el GBC, ha puesto a todos los que están en conocimiento, y que para que todos los miembros de Vaishnava puedan entender esta situación y puedan tener una oración para este gran devoto, que ha hecho muchas cosas especiales para Srila Prabhupada, para su maestro y para muchos discípulos de él, para poderlos guiar entre el sendero devocional. Pero en esta condición, hace un tiempo atrás, estaba diagnosticado de esta forma, y bueno, tiene diferentes situaciones que cuestan a veces entender una enfermedad así, pero es real. Entonces, en este verso donde Chitra Prabhu hablaba que puede ser una persona que hace servicio devocional cosas abominables, cosas que no se debería tener, se tiene que tener en cuenta todo ese servicio que hizo anteriormente, y que esa demencia en esos momentos son pasajeras, temporales, y que ha hecho un gran servicio, y bueno, y darle todas las mejores bendiciones, oraciones, piden que oremos todos por su mejoría o para que él esté tranquilo en esos momentos. Y bueno, entonces, como dice en el verso, siempre piensa en mí, confía en mí, yo te cuidaré. Entonces, todos los hermanos espirituales pidieron eso a favor de Giriraj Swami para su mejora, no mejoramiento, sino que para que esté tranquilo en realidad, porque eso es así, se va deteriorando cada vez más. Entonces, bueno, eso quería comentarles a todos, los que están escuchando, los que están viendo ahora, y bueno, y tener esa posibilidad de poder compartir con él un servicio más, que tantas cosas ha hecho por Srila Prabhupada. En preguntas y respuestas, esas tan hermosas que se hizo un libro específico por tantas preguntas que le había hecho a Srila Prabhupada, de tan joven que era en esos momentos. Entonces uno puede recordarlo, todas esas preguntas, ¿cómo era? Preguntas, soluciones espirituales para el mundo material, para problemas materiales. Creo que ese es un diálogo muy específico, y este es el devoto que estaba en ese momento hablando con Srila Prabhupada. Y bueno, recomendarles eso, si tienen el favor de poder hacer así, nos podemos conectar todos con ese gran servicio que hizo este. Bueno, nada más. No sé si tienen otra pregunta, alguna reflexión, Alejandro. No, gracias, Prabhu Hare Krishna. Solamente agradecerle a Prabhu Chitra, que ha hecho un esfuerzo muy, muy interesante con el tema de su salud, y poder transmitir esta clase para todos los devotos. Y eso es misericordioso. Gracias, Prabhu Hare Krishna. Agradecido soy yo. Bueno, Humada está trabajando, pero está escuchando. No sé si tiene alguna pregunta, Humada.
Sí, Prabhu, me encantaría mucho, gracias, me gustaría mucho, pero me da bastante pena forzar un poco la voz. Más bien, muchas gracias por todo el esfuerzo. Yo estaba escuchando la clase y también otras clases del Bhagavatam y estaba pensando en relación que uno, o sea, para preguntar, para ser prashna, ¿no? Uno tiene que también ser apto y hacer preguntas correctas. Pero, Prabhu, por decir, en el pasatiempo, lo que usted estaba mencionando de los semidioses y todo, uno nace con una naturaleza. Y en el pasatiempo de, ay, es Kashyapa Muni, Kardama Muni, no, ya, perdón, Iditi, los hijos de ella al concebir eran demonios, ¿no? Y como que ella quería que estos hijos mataran a Indra, porque Indra había matado a sus anteriores hijos, ¿no? Entonces, como ella hizo todas esas actividades Vaishnavas, y cuando ella, bueno, es todo un pasatiempo, ¿no? Pero cuando ella se descuida en unas normas que tenía que seguir para poder tener esa bendición de tener ese hijo que matara a Indra, Indra entra en el vientre y bueno, el pasatiempo sigue. El asunto es que cuando los hijos nacen, o cómo se dice, eran Vaishnavas, ¿no? Porque ella había ejecutado todos los rituales Vaishnavas. Entonces, ¿cómo? Yo lo entiendo en el pasatiempo, pero si usted lo puede explicar un poco, así, la naturaleza se modifica por el servicio devocional, ¿no? Gracias, Madre Humada. Prabhupada decía que el hábito es una segunda naturaleza, pero hasta en nosotros mismos eso sucede. O sea, si nosotros, bueno, tenemos el deseo de ser Vaishnavas puros, pero si nosotros, los que no somos todavía Vaishnavas puros, recordábamos nuestra mentalidad y nuestros hábitos hace 10, 20 o 30 años atrás, cuando no practicábamos Bhakti Yoga, uno puede ver cómo esta cuestión de levantarnos temprano, en Brahma Muhurta, hacer reverencias y oraciones al Guru, la Acharya, cantar las rondas en horario auspicioso, tomar darshan de las deidades, escuchar temprano de la mañana la clase de Bhagavatam, tener una responsabilidad de servicios dentro de la comunidad de los Vaishnavas. Todos esos hábitos que construimos mediante el sadhana bhakti van modificando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras actividades. O sea, yo les cuento algo muy personal. Recuerdo en la década de los 90, una vez por semana me quedaba a dormir en el templo de Andonaegi. Y me quedaba a dormir para levantarme a la madrugada, hacer Mangal Arati con los devotos, cantar la Japa Brahma Muhurta. Al otro día, recuerdo que salíamos a distribuir libros. Bueno, tenía el servicio también de limpiar el viaje hasta el Caupa. Bueno, los servicios que iba pasando durante el día. O sea, en esa época tenía un trabajo donde mi descanso no era los fines de semana, yo tenía un descanso un día a la semana. Trabajaba en una empresa donde trabajaba mucho y mi día de descanso me iba al templo, a hacer todos los programas y hacer servicio todo el día. Y yo recuerdo cuando iba al templo, primero que era re incómodo dormir, no podía dormir nada, era incomodísimo. Y me acuerdo que el Mangal Arati era una tortura al principio. 4:30 de la mañana, hasta la clase de Bhagavatam, se hacía larguísimo, yo bostezaba, era algo que era una tortura. Y pasaron los años, y a veces tengo ese hábito todavía, ¿no? Hacerlo en casa, o me voy al templo, pido permiso a las autoridades, me quedo a dormir, me dan un ashram ahí. Me levanto temprano, me baño, y el Mangal Arati se me hace re corto ahora, pero tan rápido fue el kirtan, pero no pueden seguir un poquito más.
ya cerraron las cortinas del altar, no podemos ver un poco más las deidades. Como que claro, el hábito va construyendo una segunda naturaleza. Y se hace re corto el Mandalarte después de un tiempo. Y también la yapa, yo recuerdo que la yapa hay 2 horas, era pesadísimo, 2 horas. 1728 mantras Hare Krishna, 16 rondas, no se termina más. Y después de un tiempo también la yapa se vuelve fluida, uno comienza a escuchar más, uno va cantando, no solamente que canta mecánicamente, sino que recuerda a Krishna, sus pasatiempos, y comienzan a aflorar al momento de cantar el Mahamantra, ese recuerdo intenso, ese deseo de que el canto no sea mecánico, no sea superficial, de que podamos hacerlo realmente sintiéndolo, con sentimientos reales, con un deseo de que el amor surja, con un deseo de que no sea todo así mecánico, o porque el canto me libera, sino de decir, bueno, yo quiero llegar al punto en que pueda ver que este santo nombre no es diferente de la persona Krishna, que realmente esto no son palabras, que Krishna mismo es su nombre. Y yo también canta con ese deseo. Y fíjense cómo esto se va modificando con el hábito va purificando. Entonces sí, por eso la importancia de ser regulares en la vida espiritual, de seguir reglas y regulaciones. Y al principio puede que sea medio venenoso todo esto, parece como una tortura. Y después lo deseas. Y después llega un tiempo en que uno no quiere hacer muchas actividades materiales, quiero ver, ¿y ahora qué hago? Bueno, ya canté la ronda, ya preparé la clase para Prabhu en Upal y los devotos de Paraná. Bueno, leo un poquito más. Bueno, me involucro en alguna otra actividad, en otro servicio. Uno quiere como ir agregando en el día horas más consciente de Krishna y menos consciente de Maya. Entonces sí, ese hábito nos va transformando, nos va purificando. Y bueno, y va a llegar un día que vamos a ser como los gopas y como las gopis de Goloka Vrindavan. El amor nos va a fluir, como dice el Bhagavatam, como el agua de los ríos que ningún obstáculo puede detenerla y desembocan en el mar. Así va a ser algún día nuestro amor por Krishna. Va a ser como un fluir del río, del agua de un río directamente a desembocar en el mar. Y lo vamos a construir con nuestro esfuerzo y con la misericordia de Krishna. Sí, Prabhu, muchas gracias. De hecho, este pasatiempo a mí me gustó también mucho. Todos los pasatiempos de Krishna, ¿no? Siempre son tan aplicables y ilustrativos para llevar a cabo, pues, ¿no? Y Aditi siendo la madre de los demonios, ¿no? Porque así se le conoce, ella dio a los 49 hermanos, pues, ¿no? Los hijos que estaban en su vientre. Y Vaishnava, por supuesto. Gracias, Prabhu. Bueno, por eso se dividen, están los Adityas y los Daityas. Los Daityas, descendientes de Diti, son demonios. Y los Adityas, descendientes de Aditi, son semidioses. Pero son familia, en definitiva. Son familia. Sí, yo escuché una clase de Prabhu Keshavaram. A mí me gusta mucho la clase de él. Y él decía que en un tiempo, yo lo escuché de Keshavaram Prabhu, él decía que en un tiempo los demonios y los semidioses vivían en planetas distintos. Pero que con el paso del tiempo, los demonios y los semidioses vivían como en un mismo planeta, pero en partes distintas. Y después decía que, en definitiva, lo demoníaco y lo divino está mezclado en nuestro corazón. Todo ahí. Ya no es en otro planeta o en un mismo planeta en diferentes continentes, sino que todos tenemos un poquito de los adityas y de los daityas. Somos como una mezcla, ¿no? A veces tenemos esa naturaleza divina y a veces tenemos una naturaleza que no es nada divina. Bueno, muchísimas gracias, Prabhu Humada y Valentina, Facundo, Doris, que Hare Krishna, Alejandro.
Bueno, entonces del Face te están, a ver, para que tengo ya, unos saludos. Georgina López, Hare Krishna, reverencia a todos. Rocío Santamaría, del sur de Buenos Aires, también reverencia a Hare Krishna. Así que bueno, ahí estamos. Y Doris desde Bolivia, Haribol. Bien, bueno, Chitra, espero que te mejores con el tema este de la voz. Es un tema. Así que espero lo mejor. Y bueno, lo estamos viendo entonces el tercer viernes. Ah, sí, Uma. Pero así rapidito, me parece, bueno, yo no tengo el gusto de conocerla personalmente a Georgina, pero sé que por todo el servicio que está haciendo, de siempre estar conectando a los devotos para las clases, me parece que fue ayer su cumpleaños, hoy día, igual, muchas felicidades, Georgina, si está escuchando, Krishna la siga bendiciendo con mucho servicio. Tribu. Buenísimo. Muchas gracias por ese detalle, Mar. Muchas gracias. Así que bueno, Georgina, Panchacalpa. Bien, entonces nos estamos viendo dentro de 3 viernes. O sea, este, dos, tres. El viernes 18 nos tocaría con Chitra Prabhu, pero el Shrimad Bhagavatam, así que nos estaremos esperando para esa fecha. Y bueno, y que tengan un feliz domingo, que descanse Chitra, que comience una buena semana. Y bueno, estamos viendo pronto. Hare Krishna, Haribol, reverencia. Haribol. Haribol. Hare Hare Krishna. Krishna, gracias, Haribol, gracias, Prabhu. Haribol, Hare Krishna.